Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos los participantes de este precioso campo de encuentro, de corazones, de sanación. Jaola y Hun Yuan Lin Tong para toda la completud. Decíamos que a través de este encuentro vamos a dar elementos que ayuden a relajarse, a armonizarse y por tanto estos jueves saludables tratan de aportar cada encuentro según la frescura, la información que llega en cada momento como para compartir la información que sea necesaria. Y hoy vamos a centrarnos en el silencio. El encuentro de hoy va a ser una práctica en el silencio con algunas palabras. Para entrar en el silencio vamos a hacerlo a partir del sonido en. Es entrar en el silencio porque el sonido en no tiene un significado. Simplemente es una vibración que el doctor Pan y nos entregó para entrar directamente en nuestro estado de conciencia autoconsciente y despierta. Y ese sonido nos facilita todo el tiempo en regresar, retornar a nosotros mismos. Y entre un sonido y otro sonido, hay un tiempo inhalatorio, pero además en ese tiempo inhalatorio hay silencio, pero además hay una pausa inhalatoria y hay una pausa exhalatoria. Cada vez que inhalamos previamente, después del sonido hay una pausa casi imperceptible. Cada vez que exhalamos, antes de la siguiente inhalación, también hay una pausa. Cuando estuve en Hainan en el 2017, uno de los elementos que nos dieron ya casi cuando nos veníamos era justamente que a través del espacio de silencio entre un en y otro en, allí era como si fueran portales a través de los cuales entrábamos en el estado de fusión con el universo, en el estado del despertar de Yuan-Ti, que es y yo en ti como la expresión permanente del estado Mingyue. Entonces ahora vamos a organizar el campo a partir de ese sonido. Y vamos a indicar para aquellas personas que vienen por primera vez que mantengan su coronilla, Bai Hui elevado, que lleven el mentón ligeramente hacia atrás en posición sentada. Si pueden evitar recostarse en el asiento y mantener su
Espalda libre, estupendo. Estiramos la coronilla, Pai Hui, para abrir toda la columna vertebral y llevamos el mentón hacia atrás para abrir los espacios cervicales y estirar, dejarle espacio a todo el sistema nervioso, circulatorio, muscular, esquelético. Para que todos los fluidos y para que el chi, el más sutil de los fluidos, pueda circular de modo armonioso. Observa que cuando llevas el mentón hacia atrás, no hagas presión en la garganta, simplemente es puros movimientos de energía. Relajas los hombros, los ojos están cerrados, los brazos caen a ambos lados del torso y las manos sobre los muslos. Observas el pecho y el pecho se relaja. Observas el abdomen y el abdomen se relaja. Sin embargo, el ombligo, tu chi, va ligeramente hacia atrás, buscando a Mingmen. Y Mingmen en la zona lumbar, el espacio entre la segunda y la tercera vértebra lumbar, que corresponde a la zona entre los riñones, la zona baja entre los riñones, va ligeramente hacia adelante. O seguimos observando la postura. Nuestras caderas están aposentadas, los isquiones apoyados, el suelo pélvico está cerrado como si estuviéramos sosteniendo las ganas de orinar y conectas el suelo pélvico por delante, la zona, la región por delante del ano y por dentro, conéctala graciosamente con la cabeza, con la coronilla. Observa las caderas y las articulaciones del sacro con los huesos ilíacos. Inmediatamente vas a sentir que aparece la respiración porque vamos abriendo espacios de forma consciente y la respiración sola retorna a su respiración inicial, la respiración abdominal. Las mamás aquí y los papás también se acuerdan de cuando los bebés recién nacidos los van a cambiar y aún tienen el cordón umbilical reseco ahí, se está secando. Y ves cómo el abdomen es tan generoso, ¿no? Ves cómo los bebés siempre respiran por el abdomen de forma natural, así que vamos a volvernos un poco bebotas y bebotes. Y además es maravilloso, hablamos del bebé y podemos conectar directamente con nuestro bebé. Da igual que sea exactamente el bebé que éramos, pero esa impronta la tenemos. Observa los muslos, directo desde las caderas hacia el frente. Las rodillas están alineadas y los pies están separados al mismo ancho que los hombros, que las caderas. Formando un ángulo de 90 grados, muslos y piernas.
Observa cómo tus pies ahora vibran. Observa la silla o el sillón donde estás. Observa cómo todo es vacío. Si observas y te metes dentro, no hay nada. Los pies se siguen, son una continuidad con la tierra. Si estás en un décimo, como en un tercero, el chi de la tierra es profundo y tú conectas directamente sin hacer ningún tipo de esfuerzo. La cabeza es el cielo y en el centro ya ha despertado el observador. Nos desvinculamos de cualquier lugar que hemos considerado como un problema y en este mismo momento exploramos, experimentamos la completud, la totalidad. Cielo, tierra y ser humano somos uno. El taburete, el sillón, la silla, todo el espacio que nos rodea. Desaparecen los límites y nos fundimos corazón a corazón con todas las personas que estamos participando, uniendo frecuencias en diferentes continentes y haciendo que la ilusión de la separación se disuelva. La salud es la unicidad. Relajamos la intención, decimos en el centro de la cabeza, en el palacio interior de la conciencia pura, en la zona de la glándula pineal y su alrededor, todos son espacios vacíos. Todos estamos en el campo. Los que están llegando, los que se marcharon físicamente, los que iniciaron todo el proceso de sabiduría de la humanidad hace miles de años. Todos somos un solo corazón.
El campo de conciencia Mingyue mundial es un campo unificado, lleno de buena información. En el silencio vibran la información más hermosa, iluminando, aclarando, purificando el chi. El campo de conciencia y el chi universal son uno solo. Somos universo. Y desde esa unicidad volvemos a este cuerpo nuevo, joven y flexible, abundante en chi, con un corazón y una mente cada día más abierta, más abiertos. En el centro, todo el sistema nervioso se convierte en chi, todo el espacio interior del ADN es chi muy puro y fino. El ADN descansa, los telómeros se alargan, todas las funciones se ralentizan, desaparece cualquier presión, cualquier compresión. La información brillante va más allá de las palabras. Yo soy amor universal. Yo soy. Es todos. Todos es yo soy. Todos y todo. Yo soy paz. Yo soy contento. La alegría, el contento. Todo es jaula. Todo es perfecto ahora. Nada hay que hacer, solamente ser. Yo soy gratitud. Qi.
¿Quién sana? Rítmicamente escuchamos el silencio detrás del sonido. Y vamos relajando. Toda la cabeza. Observas, te observas. A través del cuello. Hay una sonrisa interior. Cada vez más fino y más puro. Por donde pasa Minyue, queda el silencio expandiéndose. A través de los miembros superiores, desde las escápulas, hombros, hasta la punta de los dedos que se abren. Nos sumergimos más y más de forma natural. Nuestra conciencia despierta en un estado de descanso. Atraviesa todas las capas de chi. Minyue va a través del pecho y la espalda alta. Como si nada.
distendiendo, donde encuentra tensión, no le da interpretación. No es ni bueno ni malo, simplemente es. Y pasa a través como si nada, como un niño llevando un globo. Toda la calle se tiñe de rojo. Todo el universo se vuelve amarillo. Todas las miradas van al globo. Así es la conciencia, atrayendo al chi de forma natural. Mingyue se disfruta en el silencio y se mete más, suelta cualquier control, cualquier pensamiento. Le deja de importar. No interesa. Hay una experiencia más profunda. Mingyue atraviesa todos los espacios de chi. En el centro del universo, respirando sin respirar, sin resistirse a nada y sin forzar nada. Suelta cualquier expectativa. Mingyue está durmiendo sin dormir. Parece dormir. Y en ese estado se descubre infinito. En ese estado descubre su paz, y da la información. Amor universal, paz, alegría y gratitud.
¿Quién sana sin hacer nada el campo? El campo somos uno, somos todos en uno. El campo es el universo. Atravesando el tan tien bajo. Todo lo que estaba cerrado se abre. Todo lo que estaba comprimido se expande. Todo lo que estaba escondido aflora. Y nada nos preocupa, porque donde va Minyue, todo se llena de amor universal incondicional. A través de todos los órganos internos.
Tanti en alto, Tanti en medio y Tanti en bajo son un solo espacio ahora. Y el espacio se expande, se abre. Observa el silencio. En la medicina convencional, antigua, se decía el silencio es la salud de los órganos. Ahora todo se vuelve silencio. Todos los órganos, todas las funciones celulares, endocrinas, inmunes y del sistema nervioso, todas están en silencio. Parecen haberse detenido. Nuestro campo de conciencia, Mingyue, lleva el alivio allá donde va, donde no había espacio, se hace espacio, donde había demasiado ruido, todo se aquieta, se silencia. Lo que tenía demasiado movimiento y exigencia se serena, se calma, se aquieta. Observa cómo todo es respiración de chi. Todo es chi oceánico. Observa toda la columna vertebral sin entrar en ningún tipo de detalle anatómico, histológico o fisiológico. Eso pertenece a la mente analítica, así que ahora aparca todos tus conocimientos y simplemente imprégnate en la realidad del espacio vacío que estamos explorando ahora. Se liberan todos los espacios
y los discos vertebrales, los cuerpos vertebrales se estiran. Donde pasa Minyue, cada vértebra crece, vibra en su frecuencia de chi más pura. Se abre, descansa, transforma, se mezcla el chi universal con el chi interno, y en el mismo instante todo se hace abundancia. La sabiduría del cuerpo de chi despierta. La conciencia se funde con todo el cuerpo de chi. El doctor conciencia aflora. Y simplemente pasando ya cambia todo el estado. A través de las caderas, muslos, rodillas, pies, hasta la punta de los dedos, hasta que todo desaparece. Somos amor universal. Incondicional. No hay reclamos, no hay deudas, no hay culpas, no hay vergüenzas. Solo hay amor. Amor. Amor que llena todos los espacios de silencio. Toda la completud. Si viene alguien a tu mente, tranquilamente te disuelves, le acoges y ya no hay dos. Tú que eres campo, tú que eres él o ella,
Y en esa persona vemos que el chi es abundante, como ahora. Todas las funciones se restablecen ahora. Todas las funciones son jaula. Observa cómo Hua se transforma, sale, desaparece. Hace que el silencio sea más y más profundo y el chi más puro. Observamos cuán profundo es el silencio. Y respiramos dentro de ese espacio. Dentro de ese espacio, todo el campo de amor, de paz, de alegría y de gratitud.
nuestras conciencias unificadas toman una bola de chi, manos Mingyue, y elevamos y vertemos el chi desde el centro de la galaxia a través del Tantien Alto a través del cuello a través del Tantien Medio y los miembros superiores a través del Tantien Bajo a través de toda la espalda a través de toda la cadera y miembros inferiores somos muchísimos brazos elevando el chi en torno a este cuerpo grande de universo. Y en este campo de amor unificado, todo es Xinxian, Xichen. Lo que quieres ya está realizado para el bien individual y el colectivo. Estiramos y vertemos para nosotros, para la familia, para los amigos, para todas las personas que están necesitando ayuda, atraemos ese chi puro. Que está lleno de alegría, de amor, de paz, de gratitud.
a través de toda la completud universal Mingyue, elevamos Mingyue, se observa llena de silencio, y el silencio lleno de amor. Vertemos ese chi, hun, yuan, chi original, esa fuente de la conciencia y fuente del universo unificada, esa matriz universal continuamente presente, esa vibración elevada, todo es amor ahora. Chu Lin Hua Ming Tong. Elevamos el chi. Chu vacío. Lin, muy directo. Hua transforma todo. Min, en claro y puro. Tong, en abierto. Ahora suavemente nos abrazamos, sabiendo que nuestros corazones son uno. Y abrazamos así a todas las familias de todos, a todos los que necesitan ayuda. Y claramente vemos nuestra vida nueva, nuestro cuerpo nuevo, nuestro mundo nuevo. Y atraemos el chi más puro del universo. Hacia el tantien bajo, a través de tu chi, el ombligo. Cubrimos los hombres con la mano izquierda, las mujeres primero con la mano derecha. Y se recomienda que ahora, ya sea que sea mediodía en algún lugar, media tarde o la noche, antes de ponerse a hacer nada, quedarse 5 minutos en posición horizontal o sentados. Mingyue en el palacio interior de Mingmen, respirando. Observándose ágil, flexible, llena de vitalidad. Llena de alegría. Llena de gratitud.
saludable y armoniosa. Armoniosa es saludable. Relajamos las manos, giramos los hombros. Jaula, junio al lintón.